Maldivas es un país ubicado a 450 kilómetros al sudoeste de la India. El primer punto de conexión con el país es el Aeropuerto Internacional de Belana, situado entre las islas de Malé, su capital, y Ulumale. En estas dos islas es donde se encuentra la mayor parte de población del país. Maldivas está formada por unas 1.200 islas distribuidas en 26 atolones con forma de anillo. La moneda local es la rupia maldiva, pero se puede pagar en dólares estadounidenses en todo el país. Al llegar al aeropuerto, recomendamos hacerse con una tarjeta SIM local. En este mismo aeropuerto hay dos oficinas de las dos operadoras principales. Maldivas es un país de 298 kilómetros cuadrados y aproximadamente una población de algo más de 500.000 habitantes, de los cuales más de 100.000 ya se ubican en la capital, Malé. A nuestra llegada pasamos un par de días en la isla de Ulumale, ya que en dos días embarcaríamos en el Blue Force One, donde daría inicio una de las semanas más exclusivas e inolvidables de nuestras vidas. Nuestra primera puesta de sol en el puerto de Ulumale. ¿Quién nos hubiera dicho lo que viviríamos una semana más tarde en este sitio? Es un país muy seguro delincuencialmente hablando y su tasa de paro está por debajo del 4%. Bien, ya que estamos en Maldivas y en estas playas, vamos a disfrutar de ellas. Seguimos con el viaje. Esta aventura fue organizada por dos empresas, Submerge, formada por Justin Lutsky, videógrafo y fotógrafo profesional subacuático, su pareja, Abby Blake, sirena profesional, y la empresa Siasic Productions, formada por Evan Sherman, un tipo un poco loco pero un gran profesional y un crack organizando viajes y aventuras. Hola. Hola, bueno, iniciamos este viaje de una semana con el Blue Force One. Estamos aquí con Andy Vargas, sí. Que ahora se va a presentar en un momento. Adelante, Andy. Hola, soy Andy, o más conocido como Merman Andy o el Sireno Andy. Y van a ver algo que nunca se han esperado. Andy, ¿podrías contarnos de qué va un poco este crucero? Porque no es normal este crucero, no es solo buceo. Hay talleres, tengo entendido también, porque me ha dicho Claudia. Sí. ¿Puedes explicar un poco? Este crucero, además de ser un crucero de buceo en la área de Maldivas, que es un área famosísima por todo lo que puedes ver y los animales grandes, también hacemos unas sesiones de fotos bajo agua con scuba, con sirenas. No nomás sirenas, también se usan vestidos, cualquier traje que te puedas imaginar. Tenemos el modelo con una persona que le está compartiendo aire. Bajamos. Hacemos poses, pa, 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 y después, pues las imágenes que resultan son increíbles. Es muy exclusivo esto, no sé si se hace en ningún lugar más del mundo, ni sé si... La empresa es Submerge, ¿no? Sí. La empresa que organiza todo esto. De hecho, Submerge. Submerge es una compañía que, pues, lo que estamos haciendo no es nuevo. Solamente se ha visto en Hollywood, en películas muy grandes como Harry Potter y cosas así. Nosotros estamos trayendo ese tipo de modelaje a lo que es un poco más accesible para la gente, a entrenar, a saber, a estar cómodos en el agua y además hacer arte en uno de los medios que es
normalmente inaccesible, que es el fondo del mar. O sea, realmente no mucha gente puede decir que han tenido fotos de, o sea, fotos profesionales a la profundidad que vamos. O sea, también con los animales, con el entorno. O sea, es algo que realmente es único. Para hacerlo con tiburones nodriza, con mantas, o vienes aquí o no van a venir a tu sitio para hacer las fotos. No, entonces este viaje va a ser algo, pues, muy único. Además, es el primer viaje de Submerge en las Maldivas y va a ser, pues, también vamos a emprender nosotros un poco cómo operar en un barco así, donde vives aquí, también duermes aquí, comes aquí. Es un hotel que se mueve. Durante una semana es tu casa, vamos. Sí, básicamente. El aquí. Centro de operaciones, tu casa, todo. Sí, realmente lo que sea que te imagines está aquí. Ballena, o sea, tiburón ballena. O sea, mil diferentes opciones para ver solamente buceando. Y además agregas lo de modelaje y lo de arte y es un viaje realmente único. Pues Andy, yo solo voy a hacer lo de scuba, voy a hacer buceo, lo del modelaje y tal lo voy a dejar por Claudia. Así bueno. Que, bueno, sí. Veremos. Bueno, si me dais una cola siempre... De momento, Andy, muchas gracias por todo. Gracias. Y a disfrutar el viaje. Sale. Durante los siguientes 6 días, el ritmo que seguimos en cada jornada fue el siguiente. A las 6:30 de la mañana, briefing, buceo, comer, briefing, buceo, comer, briefing, buceo, comer. Normalmente tantas inmersiones y a profundidades de unos 30 metros no suelen hacerse con botellas de aire comprimido, pero en esta ocasión probamos lo que se llama Nitrox, que es una mezcla enriquecida con oxígeno, con lo que la absorción de nitrógeno por parte de nuestro cuerpo era menor, permitiendo más tiempo de inmersión sin necesitar tiempos de descompresión. Para poder bucear con Nitrox tuvimos que hacer un curso previo al viaje, pero definitivamente si vais a un viaje de buceo de este tipo, el poder bucear con Nitrox es algo que os va a marcar la experiencia. Antes de cada inmersión se comprueba el porcentaje de oxígeno exacto de la botella, para así introducir ese parámetro en el ordenador de buceo y poder adaptar los parámetros de profundidad máxima y tiempos de inmersión sin entrar en descompresión. Bueno, no todo fue bucear y comer. También hubo tiempo de otras cosas y de muchas risas. Pero las risas las dejaremos para el final del vídeo. Supongo que serás consciente que llevamos más de 8 minutos de vídeo y aún no nos hemos metido en el agua. Así que vamos a ello y a ver qué nos esperaba ahí debajo los 3 primeros días de inmersiones.
Este barco hundido tiene una buena anécdota, y es que por la noche nos dimos cuenta que era el del fondo de pantalla de mi tablet, el cual lo puse hace años cuando lo compré y sin saberlo. Son las 11 de la noche, llevamos una hora y pico durmiendo nosotros y nos han despertado porque ahora toca la operación búsqueda del tiburón ballena. Y aquí pues estamos todos que nos hemos levantado y a ver si alguno de los barcos, porque esto está todo lleno de barcos con luces hacia el agua, esperando que venga un tiburón ballena. Veremos si tendremos suerte y a ver si es así. Si no, pues será un día que dormiremos bastante poco. Bueno, ya hemos visto tiburón ballena en directo y en persona. ¿Qué se siente? Muchísima emoción. ¿Sueño cumplido? Sí. Check. Los días de navegación y buceo prosiguieron. Mientras tanto, las sirenas seguían realizando talleres de modelaje fotográfico subacuático. Una tarde desembarcamos para cenar en una isla donde no vive nadie, aunque la tuvimos que compartir con otros grupos. Incluso hubo una fiesta al otro lado de la isla, o sea, a unos 10 metros de nosotros.
Este es un canal de astrofotografía y no podía dejar pasar la oportunidad de fotografiar partes de la Vía Láctea y del cielo nocturno que no tengo disponibles desde casa. Así que ya que me llevé la cámara modificada para astrofotografía, intenté aprovechar el poco tiempo del que dispuse después de cenar, sin poder encuadrar ni preparar nada y a contrarreloj. Vale, estamos en Maldivas, es de noche, son apenas las 8 de la tarde, como estaréis escuchando de fondo, tengo el mar a mi espalda, de hecho se pueden ver los reflejos de los barcos, o sea, el reflejo del agua y las luces de los barcos. Tengo a mis 2 metros a la derecha la cámara con el trípode puesta haciendo fotos a la Vía Láctea. Me hubiera gustado una isla paradisíaca con una palmera, una sirena posando y tal, pero es que no ha dado para más. Estoy tirando directamente a la playa, a la vegetación que hay de fondo y donde hay la Vía Láctea puesta. Veremos lo que sacamos, es una sesión in extremis, hemos venido a cenar en la playa, en una playa que hay aquí en una isla, y todos mis compañeros han vuelto ya. Me estoy quedando con la tripulación, que están recogiendo las sillas, las mesas y todos los bártulos. Me han dicho que vuelva con ellos, nadie habla español. A ver cómo me entiendo con ellos y espero que no me dejen. Me han dicho que en 10 minutos ya lo tenían, así que no tengo demasiado margen para poder hacer una sesión digna, al menos, y poder tirar demasiados minutos. Pero bueno, intentaremos sacar lo que podamos y espero al menos poder sacar, aunque sea una triste Vía Láctea. Así que nada, os mostraré el resultado, pues si no ya, en un ratito. Voy a ir desconectando porque si no me van a dejar aquí. Al final solo pude realizar unas pocas tomas de 16 segundos, y como observaréis, las luces azules de la fiesta que había en el otro lado de la isla se dejaron notar demasiado, pero conseguí captar algo que nunca había captado, la Gran Nube de Magallanes, una galaxia satélite de la Vía Láctea. Realmente Maldivas no es el mejor lugar para realizar astrofotografía, de hecho, creo que será de los peores, pero afortunadamente es de los mejores, si no el mejor, para practicar buceo. Así que volvamos al agua porque aún quedaban muchas sorpresas.
nos estamos equipando porque en principio ahora vamos a bajar a unos 12 metros. Estamos aquí al lado del barco, del principal. Y vamos a bajar a ver mantas. Han puesto el foco trasero del barco, más focos que pondremos nosotros. Cada uno personal también llevaremos focos. Y con eso vamos a iluminar el plancton y las mantas van a venir en principio a alimentarse, ya que se alimentan de plancton. Así que nada, vamos a ver qué tal va la sesión de submarinismo de hoy nocturna. Y ahora veremos. La manta, para bailar la manta. No tocar los bichos. ¡No tocar los bichos! Después de una noche mágica e inolvidable, las jornadas prosiguieron con más talleres de modelado subacuático y buceo. Lamentablemente encarábamos nuestra fase final del viaje, pero lo bueno aún no había terminado. Pues una vez de vuelta a la zona de Malé y concretamente cerca del puerto de Ulumale, nos esperaban unas de las inmersiones más impactantes del viaje, donde la presencia de tiburones estaba asegurada. Pero antes de pasar a esas últimas inmersiones, creo que tendréis curiosidad por ver los resultados de los talleres subacuáticos realizados durante la semana.
Bueno, buenos días. Hoy es el último día de inmersiones. Estamos yendo hacia el puerto de Fulumale. Esta es la primera inmersión, son las 7 de la mañana, aún no creo. Y hoy toca, según dicen, tiburones tigre, tiburones toro, rayas y no sé, otro tipo de tiburones, los spinner, que se ve que hay muchos. Y vamos a ver qué tal, porque yo tiburones tan grandes, la verdad es que sí que en este viaje hemos tenido punta blanca de arrecife, hemos tenido tiburón gris, pero tigres y toro no. Así que vamos a ver, espero que estén bien alimentados de los pescadores que limpian el pescado en el puerto y no necesiten más. Así que en un momento veréis lo que hemos visto.
Las inmersiones se terminaron y la experiencia daba curso a su fin, no sin antes agradecer a toda la tripulación el servicio y la amabilidad con la que nos trataron. Y en especial a Gabriel, Brian y María, pues les tocó hacer un poco de traductores con nosotros. Para ellos quizás fue una semana más de trabajo, pero para nosotros fue una de las semanas más especiales de nuestras vidas. Así que gracias de corazón a todos. Una vez desembarcados en el aeropuerto, este viaje terminó para la mayoría. No fue nuestro caso, pues pusimos rumbo a una isla y desde el puerto de Malé contratamos una lancha rápida por unos 20 euros hacia Jura, una isla ubicada más al norte con apenas 1000 habitantes donde pasaríamos un par de días. Jura pudimos sentir cómo vive la gente de Maldivas, pues en la isla solo encontramos un par de parejas más de turistas que se alojaban en el mismo hotel que nosotros. Sin duda, el poder pasar algunos días sintiendo cómo se vive en el país, conocer sus costumbres y su día a día, es algo que recomendamos, en Maldivas y realmente en cualquier sitio donde se viaje. Maldivas fue colonia inglesa hasta 1965, por lo que si dominas el inglés no tendrás problemas para comunicarte por aquí. Aún así, la lengua local es el divey, pero incluso en muchos locales entre ellos se comunican en inglés. La moneda local en Maldivas es la rupia maldiva, equivaldría más o menos lo que vendría a ser un euro o un dólar a unas 15 rupias, que es lo que el cambio así que podemos hacer más general. No obstante, bueno, podéis llevar dólares, obviamente, y aunque en islas locales como en esta, sí recomendaríamos realmente llevar la moneda local, la rupia, porque a nivel de redondeo y todo eso, si pagas en dólares, siempre ellos ahora redondean a favor de ellos realmente, o sea, puedes ajustar más el precio con la rupia. A la hora de comer, en Maldivas, los precios pueden ser muy variables. De hecho, ayer comimos aquí, en el hotel que está detrás nuestro,
y nos cobraron como $15 por plato combinado. Luego por la noche fuimos nada más al restaurante que había justo delante. ¿Qué es ahí, donde estamos ahora? Sí, es este mismo sitio. Y aquí comimos por unos $13 los dos. Los dos. Comimos patatas, mojito, milkshake, agua, de postre, milkshake, helado y unos noodles cada uno. O sea, la verdad, quedamos bien y por muy buen precio. Es fácil de identificar, donde no veáis nadie, no vayáis, y donde veáis gente local es donde habrá los mejores precios y lo harán bien. Chin, chin. ¿Qué tal el mojito? Estupendo. Mojito sin alcohol. Maldivas, al ser un país islámico, está prohibido tomar alcohol. Podéis encontrar todo tipo de cócteles, pero siempre sin alcohol. Si realmente queréis alguno con, va a ser complicado encontrarlo o tendréis que buscar en algún crucero ya como muy típico para los extranjeros. Pero en bares locales no vais a encontrar. En los resorts más turísticos, en principio, no tendríais problema para conseguir cócteles y bebidas alcohólicas, pero lo que son tiendas locales y lo que son islas locales, como país islámico, el alcohol está prohibido. Eso tenerlo en cuenta. También hay que recordar que al ser un país musulmán, el baño en las playas locales en bikini o bañador está solo permitido en las playas denominadas Bikini Beach. Después de esos dos días en la isla de Jura, tocó volver a Malé para pasar, ahora sí, nuestra última jornada en Maldivas y poder ver cómo es la vida en la capital. Si os preocupa el tema de las conexiones eléctricas para baterías, teléfonos u otros componentes, no os preocupéis. En todos los sitios donde estuvimos, los conectores tenían por lo menos una conexión adaptada a conexión europea. Una cosa que nos sorprendió es el respeto que se tiene por los gatos callejeros. Sin embargo, al ser un país musulmán, no vimos ningún perro. Bueno, sí, el único perro que vimos en esas dos semanas fue el de una pegatina que había en el suelo en la zona de salidas del aeropuerto. Ahora sí, nuestro viaje llegaba a su final. Gracias a todos los que hicieron posible este viaje y a todas las personas que conocimos. Muchas gracias por vuestro tiempo, un saludo y nos vemos en la siguiente aventura. Yeah.
Mueve la cola. Ha ha ha!